La postura del profesorado es clara, sí a los deberes en casa. Tiene que volver la ley del esfuerzo, tiene que el alumno trabajar fuera del horario escolar. Lo que nos preocupa ahora es que hay una instrucción de un inspector, que es administración, que está diciendo que deberes no, y que tenemos un director general que en este momento está diciendo deberes no. El sindicato reconoce que existe una normativa que solo admite las tareas extraescolares en casos excepcionales, pero critica su ambigüedad. Nosotros queremos una normativa clara porque el profesorado es cumplidor de ley 100%, si deberes sí o deberes no. En la calle, pocos detractores. Yo considero que los deberes y todo lo deben de hacer en el colegio. También creo que está bien crear un poquito de hábito en casa, pero a lo mejor con otras cosas más lúdicas que también pueden ser educativas. Y más defensores. Menos televisión y menos internet. A estudiar mucho para sacar adelante este país. Siempre les ayuda a que aprendan a estudiar y a tener un control para el día de mañana. Yo cuando era pequeñito llevaba deberes para casa y no pasaba nada. Hombre, que puedan hacer algo todos los días, pero bueno, un poco, tampoco saturarlos porque también necesitan tiempo para ellos. Y además los padres sabemos en qué están viendo en el cole, quizás nos ponemos al tanto de en qué los podemos ayudar. A punto de acabar el curso, quedan todavía demasiadas asignaturas pendientes.